Si necesitas rentar un apartamento aquí en New York, Fuentes Realty te puede ayudar. ¡Espérate! Pero ya yo comencé sin ti. Sorry, somos expertos en rentas de apartamentos en Uptown Manhattan, Bronx y Yonkers. Sabemos lo difícil que es encontrar eso que se llama hogar y aquí te damos la solución. Geraldo Cabrera, un asistente experimentado, te puede ayudar. Llámalo hoy mismo al teléfono. 646-934-7813. Yo voy por el mío. Y yo también. Mis amores, nos encontramos felices porque ya tenemos disponible la aplicación para Android en Play Store de La Chispa TV. Es algo que no te lo puedes perder y muy pronto estaremos disponible también para iPhone, La Chispa Radio Show TV. Y arranca el show más sabroso, picante, esto que se llama... ¡La Chispa Radio Show! Contento, mi gente, de llegar a ustedes nuevamente en un nuevo segmento, un segmento estrella, un segmento que te pone radiante, picante y encantador. En este día picoso, que está Pachuco. Ay, 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 ay. Pacheco, Pachuco. Hay cosas... Pacheco, Chita. Y Pacheco, Chita. Hay cosas que representan un problema gravísimo en los tiempos modernos y uno de ellos es las redes sociales. Ay. Nuestra querida Araceli Marizán el día de hoy estará encargada de nuestro segmento estrella, La Chispa te aconseja. Adelante, me Marizán. Me encantan esas pasiones cuando están así. ¿Y quiénes son adictas? Señores, esos lentes me tienen a mí nervioso. Nervioso. Solamente los lentes. Sí, bueno. Ay. Los lentes y todo lo que hay debajo de ellos. Sigue preguntando ahí. Hablando de todo, yo soy muy, muy observadora. Ajá. Te quedan súper bien esos lentes. Ay, y esos ojos están maquillados hoy. Radiantes. A mí me encanta verla ella en este segmento porque es como que ella se transforma. Sí. ¿Tú sabes? Atención a la gente, antes de empezar con el tema, atención a la gente que tenga parejas que usen lentes. Hmm. Prueben hacer el amor con los lentes puestos. ¿Y para qué es eso? Es chulo, excitante. Y te lo pone aquí en la puntita de la nariz, así. Oye, sí. Yo una vez esa vaina y me puse una lente negra y estaba yo. Y la divisa así para atrás. Y me moría la risa. Verdaderamente, ay mi madre, Dios yo no mío, sé, padre. Pero aquí vamos con este tema. Dije, este no es el tema de esta clase, pregúntele dale, dale, a dale, su mamá. Dale, quiero aconsejar, date rápido, quiero aconsejar. Me encanta cuando te pones así como, dale. Ay, dale. Ahora voy a ver qué te viene. Señores, estoy adicta a las redes sociales. Problemita de todos, porque yo creo que aquí todos estamos adictos, no tan solo a las redes sociales. Hola, chisco, hola, chicos. Ay, me encanta este chico. Mete espagueti. No, cigüista. Hola, chicos. Veo su contenido todo el tiempo. Sé que no hay una psicóloga en el panel, pero ustedes siempre aciertan con los consejos. Por eso le escribo. Me doy cuenta que estoy adicta a las redes sociales. Tengo 29 años y he notado que he pasado más tiempo en el teléfono y en las redes sociales que en cualquier otra cosa. Mi niña, estamos todos en eso. Siento que tengo que mirar mi teléfono más de 100 veces al día. E incluso cuando estoy en el trabajo, por las noches no puedo dormir sin revisar el Instagram o otras redes sociales. Y a veces... prefiero incluso dejar de tener relaciones sexuales con mi pareja para pasar tiempo en las redes sociales. Mami, revísate. Tiene problemas. Eso está fuerte. Me preocupa que esto esté afectando mi vida y mis relaciones. Me he dado cuenta que estoy perdiendo el tiempo en las redes sociales en lugar de hacer cosas más importantes y significativas en mi vida. Ay, mami chula. Me preocupa que esta adicción esté afectando mi salud mental y física. ¿Qué consejo me podrían dar para ayudarme a superar esta adicción? ¿Cómo puedo encontrar un equilibrio, que está fea la situación, saludable entre mí y mi vida y la línea y la vida real? Agradecería cualquier consejo y recomendación que me puedan ofrecer. Gracias por tomar su tiempo a leer en esta carta. Espero su respuesta con ansias. ¡Cómprate un Alcatel! Y lo encontrará. Sí, un Alcatel que no tenga la tecnología que tiene ahora. Porque lo venden todavía. Eso, por el hecho de que ella haya mandado la carta, significa que ella tiene por lo menos la intención y reconoció que tiene un problema. Se está curando, se puede curar. Sin embargo, es un asunto que es mucha fuerza de voluntad que le hace falta para dejar eso. Dejar pero venga, que aquí hay más fuerza que la domine la inspiración del poder de. ¿Tú sabes qué? Que hasta diga, eso para un lado, para tener eso. Bueno, por eso te digo que hace mucha
hace falta mucha fuerza de voluntad para poder dejarlo, porque no es tan fácil. Lo digo porque todos nosotros en algún momento también hemos sufrido del exceso del uso del celular y de las redes sociales. Hasta ahora yo no he dejado de hacer el amor para estar chateando, pero... Bueno, yo te voy a decir algo. A mí lo que más me preocupa es un factor, y es el factor higiénico y el factor de sanitario, porque estudios recientes demuestran de que aproximadamente el 60% de los celulares de las personas tienen residuos de heces fecales. Lo que significa que tú puedes contraer una Escherichia coli cuando te llevas los dedos a la mano de luego de tocar el smartphone. Sí. Entonces, es un problema. O sea, yo me siento en el baño con el teléfono. Bueno, le voy a decir... De hecho, yo he terminado y he seguido ahí. Recomiendo no tocar el teléfono de Joel. Yo la puedo aconsejar. Sí, le vas a aconsejar. Porque yo reviso mi teléfono, mis redes sociales, siempre rebusco y siempre estoy buscando. Pero cuando me toca hacer ciertas cosas, yo le doy una pata voladora. Al teléfono. Okay. Después que ya he hecho tales cosas, sé que yo digo, ¿dónde está el desgraciado? Y entonces lo busco. Sí, pero tú no tienes la adicción. Esa mujer está enferma ya. Otra cosa es que ella está mal. Ella está muy mal. No, mal no, malísimo. Ahora que ella lo que puede hacer es, lo que yo hice con una amiga mía, que le recomendé eso, ella puede incluir las redes sociales en su actividad sexual. ¿Cómo lo hace? Que se queda en la habitación, el esposo se meta al baño o viceversa, uno al baño, uno a la habitación, comiencen a chatear, comiencen a hablar por cámara y a estimularse. Aunque estén en la misma casa. Y ya cuando estén al explotar, no le den idea, Joel. Que se junten y que la explosión, sea entre ambos. Eso es más chulo. Es chulo. Tú comienzas. Es como, mi amor, me voy a limpiar, voy ahora. No, Joel, por Dios. No me digas tú a mí que tú no has tenido nunca en la vida una llamada íntima. Pero claro que sí, pero estando en la misma casa. Eso es como un fetiche. Es un fetiche extraño. Tú comienzas, tú incluyes las redes sociales ahí. Pero aparte de las redes sociales, hay voces que tú escuchas vía telefónica que te pueden llevar a otro nivel. Claro, porque... ¿Y consejo, señores? Ustedes están hablando de todo menos de los consejos. No, yo le aconsejo... Mi consejo... No, Mati, está en eso. Claro, ya. Mi consejo para ella es que eso que incluya las redes sociales ahí. Que comience a mandarle, qué sé yo, fotos, videos al esposo y que comience ella en una parte de la casa y él en otra ahí a mandarle sus cosas, a estimularlo y que luego... Yo tengo una prima que intentó hacer eso, pero con mensajes de voz. Y ella le mandó un mensaje de voz a su esposo diciéndole así como en voz, como sexy. No tengo ropa interior. Y le mandó otro para atrás. Mañana te compro 5. Rescatando. Qué poco creativo era el hombre. No. Rescatando. Bueno, yo le recomiendo. Ay, perdóname. Continúa. Ok. Yo le recomendaría a la chica que se comunicara con Bill Gates, porque ella es el vivo y puro ejemplo de lo que causan realmente las redes sociales y el efecto para lo que fueron creados. Él no le deja a los trabajadores, o no les dejaba, porque se supone que ya sus hijos son adultos, pero él nunca les permitía a los hijos que los empleados le permitieran ver ningún tipo de lo que él crea en sus hogares. Gracias. Eso estaba bien. Sin dejar pasar por alto, el más grande filósofo de los tiempos modernos. La filosofía. El gran Byung-Chul Han. Byung-Chul Han le llama a este fenómeno cibernético, le llama el shitstorm, o sea, la tormenta de mierda. Que por cierto, ¿tú sabes por qué yo no estoy vistiendo pantalones finos y camisa? Porque al tal gordo no me sirve ninguno. Rubio, tú estás como medio apretadito, Rubio. Bueno, Joel, discúlpame. El Rubio se ve bien. Usted no está... Tú eres. Producción. Parece un moro de Guanduro. Pero ven acá. ¿Y esta frescura que hay aquí? Producción no está gordo. Producción está gordichulón. Por favor, déjeme terminar mi presente disertación. Por favor. Y el lío que a mí me preguntan, ¿y quién es esa? ¿Tú Dale. Óigame, esto es serio. Es la primera vez que nosotros, como humanidad, somos producto y al mismo tiempo el consumidor. Uh-huh. Y es que las redes sociales representan un capítulo un tanto ambiguo dentro del contorno psicológico. Y eso se transfiere a las relaciones sexuales. Oye, tú le vas a dar un consejo y lo vas a poner loca porque con esa cosa yo no sé qué le va a llegar. Pero vamos a dejarlo a que termine a ver qué es lo que va a decir. Él va a llegar al fondo. No sé si hoy, pero él va a llegar al fondo.
Dale, Rubio, voy, dale. Voy en modo de usted chapatín, y que pasito a pasito, pero llegamos como el quiera. El consejo sí. mío es para ella. Él no ha terminado, pero eso, doctora. Ahora que él no ha terminado. Okay. Pero ese, doctora. Pero por el amor de Dios. Ah, pero que cualquiera se desespera contigo. Rubio, pero este es un plan. Venimos modo imprudencia, fue hoy, señor. Modo imprudencia. Mira, para finalizar mi consejo para la entidad allá presente que envía la carta. Entidad. Ah, pero es una. Gracias. Por favor, muestre el respeto que esta joven está desesperada. Señores, miren. Aquí van a dejar de mandar cartas. No, claro que sí, porque señor, es un relajo. Dios, ¿cómo tú vas a decir que la pobre muchacha es una entidad bancaria? Una entidad que... Esa muchacha... Señores, oye, fue la lluvia hoy. Y fue la lluvia que nos cayó. Esa muchacha es una identidad cibernética. Ah, entonces, ok. Lo que sucede, mira, gracias a ella hay compañías tecnológicas que están desarrollando muchos sistemas debía de tener relaciones sexuales a través de diferentes tipos de apps, uh-huh, que es muy lamentable. Pero eso es lo que se quiere al final del día, porque tú eres la que está contribuyendo a la reducción de la población mundial. Ella debería. Porque mientras menos sexo hay, mientras menos interés hay por la pareja, obviamente. Pero vamos el a consejo, como pero el consejo, ¿dónde está el consejo? El consejo es, al final del día, que yo la apoyo a ella. ¿A qué sigue conectada? Siga conectado, porque al final del día eso es lo que la hace feliz. Querida, ábrete un OnlyFans, que quizás tú feliz le saques mejor provecho. También un OnlyFans es una opción, claro, sí, exquisita. Habrá que pesarla, a ver cuánto si puede abrir su OnlyFans. No importa, ella tiene su público. Que la doctora se desahogue, doctora. Adelante, sea feliz. Habría que ver si en realidad ella sigue enamorada de su marido. Porque cuando uno está enamorado, solamente uno piensa en su marido. Es como cuando uno está embarazado, uno nada más piensa en el embarazo y en el que le embarazó. Uh-huh. Y si tiene un niño pequeño también, habría que ver eso. Habría que ver también a qué ella se dedica, porque si tiene tanto tiempo para dedicarle a las redes sociales, si ella no trabaja. Ella dijo que le afecta su trabajo también. Le afecta su trabajo, pues entonces, uh-huh, como ella misma lo dice, tiene un problema. Debe de dedicarse más a leer libros y de vez en cuando prender la televisión, porque la televisión, tú me entiendes, es un poquito más atrasada, pero... O sea, que sea como usted. ¿Cómo así? Que siempre tenga el consultorio abierto. Espera. Está buena esa. Se está bañando, pero esto está fuera. Pero que sea algo breve. Ya que él cayó la lluvia hoy también. Ya que la doctora habló de libros y le aconseja que lea libros, yo le voy a recomendar que lea uno de Denis Diderot. Se llama Follas Indiscretas. Follas indiscretas. Son relatos de una prostituta que tuvo varios orgasmos y ella lo expresa en su libro. Eso, wow. Te va a interesar chulería, mucho. Sí. Otra cosa, hablando la doctora. Perdón, debido a las redes sociales, yo me siento adicta. ¿Cómo me pueden ayudar? Hasta ahora yo no he escuchado. Pero tú diste tu consejo claro hace rato, que sí, Mati, que era que lo cambió, espérate que lo cambió. La doctora me acaba de encender un bombillo. Le di una luz. Es que, exactamente, una luz. Wow. Lo que pasa es que yo cuando yo tengo mucho el teléfono en la mano es porque yo tengo a alguien que me está motivando a escribirme. Entonces, si ella no tiene ninguna motivación, ni siquiera por hacer tener relaciones con su pareja, tiene que haber un tigre ahí. Puede ser que se declare y diga la verdad, pero uno de los factores principales, voy contigo, mi reina hermosa, casita chula, así como le gusta, yo eso chulo sabroso. Pero y ella, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ay, Dios mío. En modo lluvia. Lo que pasa es que puedo poner un bar aquí, francamente. Lo que hay que decir es lo siguiente: mira, mi reina hermosa, ya tú por lo menos estás reconociendo la parte que es las redes sociales que te está creando este grandísimo problema. Ahora, hay una parte que se puede mencionar, que es tu parte mental, como estás hablando. Tienes que tratar de controlar un poquito eso. Invierte tu tiempo en algo que sea fructífero, ya que tú te inviertes tanto tiempo en las redes sociales. Lo que tienes que invertir tiempo es en crear un método de algo para que tú saques dinero conectada a través de tus redes y no darle beneficio a otro. OnlyFans. Conectarse con OnlyFans. Sí. El tiempo lluvia. Tiempo sí, lluvia. No sé. No le recomendé eso, ¿viste? No, ¿yo por qué? Yo estoy pensando seriamente. Yo. ¿Qué tú piensas? ¿Qué? Crear un OnlyFans. Todos estamos de acuerdo, ¿eh? No, pero para ver qué, Mati. El Diego la mató. Ay, por donde la quiera tanto. Al menos que no sea que tú seas hermafrodita y no diga, oh. El show número uno de New York.